Bienvenidos a mi locura, muy bienvenidos ganadores. Ya estamos en un casino muy conocido. Acá a la derecha del suscribe tenemos una carga de 20 mil pesos dentro del casino. El casino es muy conocido. Ya tenemos el pago realizado a través del método de pago Mercado. No puedo hablar. A través de un método de pago muy conocido, ya hicimos el depósito de 20.000 dentro del casino y acá aparece el gurú del algoritmo. Hoy se presenta el gurú del algoritmo, no falla. El gurú que no falla. ¿Y ustedes qué van a tener que hacer? Copiar tal cual lo que hace el gurú. Ustedes lo van a copiar y le van a creer al gurú y lo van a realizar tal cual como se dice, y en los comentarios le van a contar al gurú cómo le fue y le van a agradecer. El gurú es muy preciso, pero no es precisión al 100%. ¿Qué decimos con esto? Que establezcas límites de pérdida, ganancia y juegues en forma responsable. No olvides el divertirte sobre todas las cosas y ni bien pongas en práctica lo del gurú, ganaste y ahí cortaste y te retiraste porque vas a ganar, pero ahí tenés que hacer una pausa y te retiras. Primera aparición del gurú y acá se va el 5x5 que volvemos loco al algoritmo. Estamos esperando que cargue el Joker G-Wheels. Ahí está empezando a cargar de Pragmatic Play. Carga el Joker G-Wheels y ya nos vamos a la apuesta. Vamos a hacer jugada de 600 cualquier cosa, les dije. Vamos a ir a 60 pesos la apuesta. Nos vamos a 60 pesos mientras bajamos el volumen un poquito. 60 pesos, vamos a poner la apuesta. Vamos a poner la jugada en automático. Ya está en 60 pesos. Ahora la ponemos a 10. Bajamos todo a 10 automático y vamos a hacer tiradas rápidas. Pero nos vamos a detener en 5. Si ustedes tienen 5 directamente, hacen las 5 tiradas en rápido, tirada rápida automática. ¿Me explico? Y se va a cortar ahí. Las van a tener que detener en 5. En mi caso me deja poner 10, pero me tengo que detener en 5. Si me paso de 5, esperemos que lo pueda detener, porque es bastante complicado. Y acá me fui a la mierda. ¿Qué hacen? Salen y vuelven a entrar. Vamos a tener que salir. Nos fuimos de Joker G-Wheels y volvemos a entrar. Entramos nuevamente en juego. Muy bien, ahí volvemos a entrar. Estamos ingresando nuevamente. Y tenemos que hacer de nuevo el mismo proceso. Vamos a ir a apuesta de 60 pesos. Ya está puesta en 60 pesos. Vamos a poner 10 tiradas en automático, en tirada rápida. Y la vamos a detener en 5. En 5 tenemos que presionar y detenerla en las 5 jugadas. A ver si esta vez tenemos suerte. Excelente. Nos detuvimos ahí en las 5 jugadas. Ahora vamos a poner 100 pesos la apuesta. Vamos a subir la apuesta a 100 pesitos. Ahí está, subimos a 100 pesos. Y vamos a poner 10 tiradas automáticos. Pero esta vuelta en turbo más complicado de parar. Pero bueno, hay que detenerse en las 5 en turbo. Hay que detener en las 5 jugaditas en turbo. Muy bien, ahí estamos. Vamos con las 10 tiradas en automático en turbo y las detenemos en 5. Perfecto, lo detuvimos en 5 y ahora tenemos que salir. Vamos a salir de Joker G-Wheels, vamos a volver a entrar. Por el momento el gurú va teniendo éxito, por lo menos vamos manteniendo la apuesta.
no vamos en pérdida. Ustedes presten atención. Como les decimos, límites, pérdida, ganancia. Vayan observando. El gurú es muy eficiente, pero a veces puede pifiarla. Así que vayan controlando eso. Recuerden que hay que salir, volver a entrar. Vamos con la segunda etapa. Vamos a poner apuesta de 160 pesos. Vamos a poner en automático las 10 jugadas en tirada rápida y la vamos a detener nuevamente en 5. Estamos haciendo algoritmo 5x5. Muy bien, vamos muy bien, ya la detuvimos en 5, paramos el juego en 5. Ahora vamos con el último proceso de tiradas automáticas en turbo. Vamos a poner en 200 pesos la apuesta. Vamos a poner las 10 tiradas en turbo automático y la detenemos en 5. Forma automática y detenemos en el juego número 5. Si te gusta el gurú del algoritmo, déjale el dedito para arriba, déjale tu like, suscríbete por más online. Hay físico también, si te gusta el casino físico. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ningún video. Perfecto, ya detuvimos en 5 las jugaditas. Y como es algoritmo 5x5, ¿cuánto es 5x5? El gurú dice 25. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a los 100 pesos anteriores. 100 pesos anteriores y vamos a hacer 25 jugadas en forma manual. 1. Empezó la cuenta. 2. Botitas de Arlequín en el segundo tiro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Uy, 4 tenemos ahí. 3 en el 12. 13. Ya estamos por el 13, 14, 15, el Joker ahí, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ahí tenemos las botitas. Botitas de Arlequín. 23. 24. 25. Bastante flojito. Ya hicimos los 25 tiros. Faltan los otros 25. Con la apuesta de 200 pesos, ya vamos a buscarla, 200 pesos y vamos con los últimos 25 tiros. Comenzamos, 1, 2, me voy. En el último tiro, en el último juego de 25, yo acá ya me puedo retirar.
Acá salió el premio. ¿Qué haces? Te retirás. Sale el premio, te fuiste. Yo lo voy a continuar, lo voy a seguir hasta 25, a ver si pasa algo más. Pero acá te muestra que salieron los 5. Mirá qué lindo jueguito de las bolitas. Pasa algo como esto en alguno de los 25 tiros, o en el primero anterior de 100, o en este de 200. ¿Qué hago? Como en este momento, me retiro, me voy, ya está, lo corto, ya salió. El gurú fue un éxito y nos vemos. Me voy con premio, yo lo voy a continuar para ver si sale algo más. Pero vos ya sabés que si sale algo como esto, te tenés que retirar. El gurú del algoritmo acierta su primer algoritmo en Joker G-Wheels. Espero tu comentario. Al pie del video podés comentarme si fue un éxito, si fue un fracaso. Comentame cómo te fue, si pusiste en práctica el 5x5. No te olvides de ponerlo en práctica y comentarme. Ya vamos con el tiro número 3, 4, 5. Triple botita de Arlequín en el quinto tiro. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nos estamos yendo con el gurú. 22, 23, 23, y nos quedamos con las botitas de Arlequín en 3, 24, y el último 25, no pasó más nada, de nada. Acá terminó el 5x5, like, comenta, suscribe. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó el gurú, coméntame si lo pusiste en práctica, cómo te fue. Ganadores, hasta acá llegó. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Miren qué lindos pozos que tenemos ahí arriba en Joker G-Wheels, que salen en forma aleatoria. No tuvimos la suerte de conocer ninguno. Pozos muy altos ahí que salen aleatorios. En este casino bastante conocido. Y ahora, para mostrarles que es dinero de verdad, qué es lo que hay que hacer. Vamos a salir del casino. Ponemos salir del juego, salimos del Jokers. Y le mostramos arriba que nos vamos con esta ganancia. Entramos con 20 mil pesos en el casino, que se lo mostramos de entrada. Ahí salimos y nos vamos con 27. Ahí se va a reflejar ahí arriba. Al lado del depositar están los 27. Es dinero real que lo podemos cobrar. Primer capítulo del gurú, creo que le fue bastante bien. Coméntame vos cómo te fue. Compartime cómo pusiste en práctica lo del gurú, si te salió, si ganaste, si perdiste. Si no sirve, comentame, que voy a esperar tu comentario. Yo creo que funciona bastante bien.
Es bastante acertado el gurú. Gracias, ganadores, por quedarse hasta el final. Nos vemos la próxima. Like, comenta y suscribe. Chao, ganadores. Chao, chao.